Aquí está entonces, ya están entrando los contrincantes, empezando con Fernando Pérez para esta pelea pactada a 4 asaltos. Este es entonces Miguel Gurrola. ...0-1-3-0... de Tijuana, Fernando Pérez de Nogales. Este peleador, Miguel Gurrola. A Miguel Gurrola conozco también desde hace muchos años, es un buen boxeador amateur y ahora pues ya marca con un 3-0 en el boxeo de paga. Y pues es muy dedicado, muy disciplinado. Vamos a ver qué nos puede mostrar esta noche con Fernando Pérez. ¿Qué recuerdas tú de su carrera como aficionado? ¿Qué tiene? ¿Velocidad? ¿Tiene esgrima? ¿Tiene pegada? ¿No te acuerdas? Sí, tiene pegada, tiene muy buenas combinaciones de golpes, sabe trabajar muy bien su distancia. Y pues yo creo que esta noche va a sacar lo mejor y pues con su marca de 3-0 yo creo que quiere cerrar este año con un 4-0. Vamos a ver si fíjate, nos puede mostrar su calidad boxística. Se ve fuerte el oponente también, ¿eh? Parte de lo que se está pues tratando, como te digo, es que hay pocos boxeadores. En diciembre pues estaban todos cerrados, uno ya no estaban activos. Entonces tienes peleas pues como en este caso, ¿no? Tiene 3-0, encontraron un 0-1, porque no hay peleadores. Ya ves que todos los demás que han venido con buenos récords pelean. Récords parejos, peleas que se van a la distancia. Pero vamos a ver qué es lo que nos depara esta pelea. 4 asaltos en ligero. Miguel Gurrola es el de negro, de pantaloncillos blancos, negros con blancos. Y viene aquí, como te digo, con todo. Cuéntanos qué diferencia ves cuando peleaba aficionado ahora como amateur. Sí, pues precisamente así lo mirábamos pelear en amateur, fuerte, rápido, pues ya con muchas peleas de experiencia, pero ahora me sorprende verlo en el boxeo de paga, ya sin careta, ya trabajando en otro peso. Él por lo regular sí, siempre ha estado un poquito más alto. ¿Que el oponente? Sí. Y eso le ha favorecido cuando tira esos golpes en forma recta. Aquí este muchacho no se ve más alto, o se ve un poquito más alto incluso, y se ve más fuerte en constitución. Creo que le llevaba como un kilo y medio en peso, pero se ve la diferencia, lo que es la de gimnasio, ¿no? De horas en el gimnasio y peleas amateur. Sí, dices bien, mi querido Fernando. Pues Gurrola es uno de los boxeadores que pues también nos representó en Baja California. Fue muy, muy buen prospecto. Y me da gusto verlo ahora en el boxeo de paga. Ay, bien, ay, ahí ay. Sobre la oreja casi le pega, ¿no? Buena derecha por parte de Gurrola. Hay una izquierda que va directamente al rostro de Fernando Pérez. Fíjate que Pérez, no, como te digo, no se ve que tenga la calidad o el entrenamiento previo a esta pelea, pero se ve fuerte en constitución. Sí, se ve bastante fuerte. Pero sabes que ellos pudieran dar un peso más abajo. Sí. Tienen de dónde bajar. Y luego también muchas peleas que lo que ha sucedido pues de que ya llegando a Navidad llegan también los fríos, cuando ahí conectan sólidamente a Fernando Pérez. Y también a muchos se enfermaron, tuvieron que hacer muchos cambios. O sea que también digo, no es nada fácil hacer, promover ahorita. Y promover en enero está casi igual de difícil. Porque no han entrenado. O vienen las fiestas decembrina donde pues hacen comida. Por eso sí. Riquísima y dobletean y triplican, ¿no? Y es lo más batalloso, ¿no? Para y con vinos de chile.
Es lo más batalloso, ¿no? Aguantarse. Sí, no, claro, la disciplina para, pues sí, imagínate. No comer. Y suena la campana, termina el primer asalto, pues son reuniones familiares y es buena comida, ¿no? Sí. ¿No? Eso es lo que no hay todos los días. Y pues esas comidas que no puedes comer solo una vez. Sí. Tienes que dobletear. Sí. Y ahí tío, le pasan zumbando muy, muy de cerca los ataques de Gurrola a Fernando Pérez, pero hasta el momento pues ha logrado, los que no ha esquivado los ha aguantado. Listo para el segundo asalto, pelea pactada a 4. Ya los conoce, Miguel Gurrola de negro con blanco, Fernando Pérez de rojo con blanco. ¿Sabes una cosa en este? Lo que le veo raro a Fernando Pérez. ¿Qué? Los shorts muy apretados, ¿no? Y ahorita casi todos los trae. Y el otro también los trae muy sueltos, pero casi todos los trae mucho más holgados o con filigrana, con un montón de cositas. Sí, se le ve. Y ese, pues así como que le dijeron. Más ha gustado. Sí, nada más ocupo unos y más o menos. Pues entre 120 a 160 libras, ahí como caiga. Y si te fijas, ya está un poquito roto de un, sí, lo que te digo, costado por lo mismo, ¿no? Sí, no es el tamaño, está muy apretado. Sí. Y luego eso no cede, o sea que... El material que se ve, ¿cómo se le llama este que brilla? ¿Satín? Satín. Y sigue, insisten. Es que algunas ocasiones se lo miden sin su protector. Sí. Entonces les queda bien, ya con el protector y aumenta un poco más la dimensión. Se lo ponen, se rompe. Y de ambos lados. Y además pues hay gente que tiene para comprar uniformes caros que pueden ser hasta con entre pues hasta $800, ¿no? O algunos demás de lujo más. Pero yo diría que unos $400 es lo que es para hacer un uniforme base. Estos $40 y ya estás ahí peleando. No, claro, porque también pues con el presupuesto, ¿no? O quizá prestado. Algunos manejan Teslas. Los carros esos eléctricos. Que por cierto eran en California cuando hubo los problemas, no había dónde cargarlos. O sea que no había gasolina ni dónde cargar los carros. Como que no, la civilización no avanza tanto a veces. Ay, ay, ay. Lo frenó a Gurrola. Sí, porque te digo. Porque sí, yo creo que sí hay golpes de suerte en el box. Dice que no hay, sí hay. Pues. Como ese tira algún golpe así, ni modo que lo está preparando. Juan Manuel Márquez dice que no fue golpe de suerte. Pues esos los golpes que. Yo digo que ese pone tú que ese no. Pero si hay muchos, por ejemplo, si le tiras, yo he visto a Roger Mayweather cuando le quitó el cinturón a René Redondo, estaba agachado, una posición agachado, y estar agachado tiró un golpe para arriba, sí, y le pegó en la punta de la barba a René, ahí después lo tumbó 3 veces y se acabó, pero ese era de suerte totalmente. Se está quejando, no sé si le dieron un golpe, le dolió un golpe bajo. Y otra vez le vuelve a tirar esa derecha Gurrola a Fernando y ya está sangrando de las fosas nasales Fernando Pérez. Una pelea donde pues se la está llevando, te digo, la mejor hechura, la experiencia que tú dices que tiene, que tuvo como amateur. Y el otro pues pelea con el puro corazón, ¿no? Al menos hasta este peleador. Pero sí, sigue viéndose fuerte. Sí, se ve fuerte. Ahí quién sabe cómo le pegó, medio raro. Ese fue en la nuca, otro en la nuca. Pero es que se voltea. ¿Qué, sí, qué es? Pueden ser provocados por ellos mismos.
Viene con bríos todavía. Quizá le esté llevando los asaltos, pero el corazón todavía lo tiene intacto. Estamos en el tercero de pelea, patada 4. Ay, ese upper buenísimo. Sí. Por parte de Gurrola. Ay, 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 esa izquierda, casi el hígado. Y eso es lo que te digo, la diferencia hasta el momento, porque yo creo que ha logrado contenerse o estar todavía en la pelea Pérez, es la diferencia de peso. Ay, una buena derecha por parte de Urrola hacia el rostro de Fernando Pérez. Ah, perdón, pero ¿sabes qué? Ayer me estaba acordando de la conferencia del pesaje. Ajá. Incluso estaba más pesado Urrola. Le tuvo que pagar forfeit a este muchacho. O sea que él estaba más grande Urrola. Y no parece, ¿verdad? No, ya aquí ya los ves tú y se ve físicamente se ve más grande el la Gurrola. No, Fernando Pérez, pero sabes, yo creo que también el volumen. Sí, yo creo que también hay recuperación, te pesa en un peso y la recuperación ¿pero que quién das dio más? ¿Gurrola? Gurrola dio como un kilo arriba y le tuvo que pagar del contrato que establecieron, están dentro de un límite de las peleas, ¿no? Pero dentro del trato que quedaron le tuvo que pagar el forfeit. Ay, 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 buena izquierda por parte de Gurrola hacia el rostro de Fernando Pérez. Y cuando le dijeron a él y a su manager, oye, no, que pues dice, no, pues aquí estamos. Nada más vamos a seguir las reglas del boxeo y que nos dé nuestro forfeit. O sea, el forfeit pues, es una multa, si le quieres llamar así. Ay, buena izquierda por parte de Gurrola hacia el costado de la cabeza en la parte superior. Y nuestro agradecimiento a la gente allá en Chile, porque estamos hablando creo como 4 horas de diferencia en tiempo, pero estas peleas todavía algunas de ellas las estarán grabando después para pasar posteriormente. Qué bueno que nuestros amigos de Chile nos siguen. Y hay buena combinación, pero sabes que cansan más esos golpes que no van a ningún destino. Se acaba entonces el tercero, nos quedan ya 4 minutos, incluyendo el descanso, para saber la final de esta historia, si es que no hay un golpe de knockout. Aquí fue yo creo que este es un round donde Gurrola ya tomó el control de la pelea, ¿no? Conectando ya más golpes, más sólidos. Pues que les chocan guantes, las últimas instrucciones para decirles que vamos a terminar lo que falta de este combate. Último round, ya salen con todo estos dos boxeadores y es peligrosísimo que dos trenes vayan con fuerza brutal. Salen muy, muy golpeados. Y ahí esos cruces son peligrosos porque los dos están yendo hacia el frente. El que conecta, pues es que lógicamente es como lo que estamos hablando de la pelea de Márquez, ¿no? Sí. Los dos tiran hacia el frente, van hacia el frente, los dos se tiran. El que pega, pues está la fuerza del que viene y el que va. Se estrella, pues se multiplica. Y lo que tú decías, ¿no? Que da la impresión de que sí. Gurrola pudiera estar peleando en una división. Los dos pudieran estar peleando en divisiones más chicas, Ay.
Pero te digo algo que a mí me sorprende, o no me sorprende, pues ya estoy acostumbrado, tengo una vida viéndolo, ¿no? Es de que, ¿qué corazón tienen para entregarse? Y olvídate de muchos que tengan poco técnica, ¿no? Pero el corazón es la base para cualquier triunfador, yo creo, es el corazón, especialmente en el box. ¿Sí? Aunque también, pues, 90% es la técnica que sabes. No, hacer. Y aparte por el orgullo de ganar, ¿no? De no quererte quedar atrás, de pues siempre esa garra, ¿no? De corazón de guerrero. ¿A qué te metiste? Le dije. Pues ahí tienes, pues que. Pero es lo que te digo, este muchacho todavía tiene la madera para entrenar y seguir aprendiendo, ¿no? Y eso, ¿sabes? También te desespera porque. Pues dice, si mi golpe más fuerte no le hice nada, porque no muestran dolor, no muestran cansancio. Pues pero yo te puedo asegurar que está cansado y está golpeado. Está dolorido. Pero eso es lo que hay que superar. Se desesperan por no ver ni gesto por parte del adversario. Cuando le tiran un golpe fuerte, no, a veces no hacen ni gestos. Y te digo, si el boxeador dice, oye, si el golpe más fuerte no le hice nada, ¿qué serán los demás? Ya cierra los aprieta los dientes y ya como que ya por más lo que quiere, ya no quiere más que eso, sino salir de la ratonera. Estamos hablando de Fernando Pérez, pero sigue todavía siendo valiente, le quedan 10 segundos y va a tirar los últimos cartuchitos que tenga para quemarlos. Ahí están. Se acaba la pelea, tira sus últimos cartuchitos y creo también que sin ningún problema se lleva la pelea Miguel Gurrola. Me voy a atrever, como lo hiciste tú en la otra pelea, a decir que ya lo ganó. Vamos a ver qué decidieron los jueces, que son los que tienen la última palabra. Aquí ya vemos pues lo que es la repetición de la última parte, ya los últimos segundos que quedaban del asalto. Una pelea que pues igual hubo la entrega de los dos peleadores, cada quien mostró lo que tenía y da la impresión de que tenía más que ofrecer Miguel Gurrola. Sí, pero también tiene al frente un boxeador que está difícil de dejarse ganar. Cuando le tira a Gurrola buena combinación, no hace gesto de dolor. Y es lo que comentábamos hace unos momentos, que eso también psicológicamente te puede desesperar, ya que no ve pues que el golpe más fuerte le hiciera algún daño. Entonces ellos piensan, pues si el golpe fuerte no le hizo nada, ahora qué serán los otros golpes, ¿no? Más, menos fuertes. Ya viene entonces el lado oficial. Los tres jueces hoy de la Honorable Comisión de Paz y Playas de Rosarito marcaron de manera simultánea 40-36. Por lo tanto, el ganador por decisión unánime y que ruge el tigre, señores, Miguel Gurrola. Y el tigre rugió. Miguel Gurrola se lleva su cuarta victoria profesional. Fernando Pérez, su segunda derrota en la carrera.